Hola, soy Enrique Esteve y soy miembro del movimiento Zeitgeist, en el cual ejerzo como economista, economista en una economía basada en recursos, o una idea. Pues bueno, pues yo sé que en estos momentos mucha gente se lo estará pasando mal, ¿no? Se preguntarán qué está pasando con esta crisis, qué está pasando porque no hay empleo. Y bueno, pues lo que voy a intentar hacer es explicaros por qué, qué está pasando, ¿no? Qué está sucediendo en estos, qué está sucediendo en esta sociedad, ¿no? Si yo os dijese así, si lo voy a decir, no sé, de golpe, es que toda crisis financiera es generada igual que una ecuación matemática. Imagino que muchos me estáis pensando, digo, ¿qué estará diciendo este, no? ¿Qué, está, qué rollo me está soltando, no? Y sí, sí, la verdad es que todos los bancos generan escasez monetaria a propósito para disimular una crisis sistemática, ¿no? Y esto, por desgracia, lo hacen junto a los políticos. Los políticos, digamos, que son también un poco encubridores, ¿no?, de este problema. Y bueno, pues lo que voy a hacer es intentar explicaros mediante mi vídeo, ¿no?, mediante este pequeño documento, qué es esta crisis, ¿no? Y voy a intentar hacerlo lo más fácilmente posible y lo más sencillo para que entendáis. Yo sé que muchos de vosotros no lo vais a entender, ¿no? Lo voy a intentar, al menos lo voy a intentar pues, hacer, voy a intentar hacer que lo entendáis, ¿no? Y es que para mí es un poco sencillo, ¿no?, entenderlo, pues imagino que a la gente que es más complicado, ¿no? Pero bueno, también depende de cada uno. Pues nada, pues vamos comienzo, ¿no? Yo soy Enrique Esteve y esto es Crisis Técnica. La conspiración del sistema financiero es precisamente algo desconocido, porque así es como debe suceder. Nos toca tan de cerca que no lo vemos. La cuestión es que el hábito nos convierte en ciegos funcionales. Las cosas que suceden de forma tan cercana no son en absoluto cuestionadas. Y básicamente significa que el dinero es en sí mismo una enorme ficción, pero no lo estoy diciendo como un tema filosófico o hablando que la riqueza debe apoyarse en otra parte. Estoy hablando de algo exacto. Estoy diciendo que el dinero se crea a partir de deuda, es humo. El 95% del dinero que existe en el mundo es directamente dinero falso. Podríamos llamarlo dinero virtual, pero significa dinero falso. Esta es una mecánica probablemente milenaria, ni siquiera es reciente. El sistema financiero fue ideado, se sabe exactamente en qué momento, pero no se sabe exactamente por quién, y la única fundamentación de su existencia es atentar contra la raza humana como por sí. Sé que esto suenan a palabras enormes y por supuesto muy conspiranoicas y nos pueden recordar a ataques extraterrestres, y no me estoy refiriendo a nada parecido a eso. Me estoy refiriendo a que en un momento dado alguien descubrió que podía esclavizarse a la gente, consiguiendo que la propia gente costeara su propia esclavitud. Hay fuentes documentales que existen desde hace mucho tiempo, aunque han sido sistemáticamente oscurecidas en el dogma de la docencia oficial. Y apartadas absolutamente de las escuelas económicas. Es más, cuando determinados economistas han establecido algún tipo de tesis similares a estas, como sucedió con Keynes en su momento, probablemente uno de los matemáticos más importantes del siglo pasado, con el paso del tiempo directamente se ha establecido una especie de corriente de burla hacia este economista y se oscurece de forma habitual. Y es algo que ni siquiera sucede de forma consciente. Eso sucede muy a menudo en este tipo de conspiraciones. Ni siquiera hay gente afilándose las uñas para tratar de evitar todo esto. Sencillamente se educa a la gente, es decir, a los nuevos economistas en las facultades de economía, en este nuevo dogma,
para que ellos directamente, sencillamente, lo expandan, considerando que es el real. Llega un momento en que todo lo que exceda o desborde la oficialidad no encuentra ningún tipo de asiento y es absolutamente discutido. Aunque hay una serie de economistas disidentes que están tratando muy en serio este tema, curiosamente es especialmente tratado por filósofos, de manera que la economía oficial ni siquiera lo toca, siquiera tangencialmente. Y los economistas que así lo hacen procuran moverse con muchísima discreción y tienen mucho cuidado incluso a la hora de publicar. No es fácil acceder a las fuentes, ni es fácil siquiera encontrar estos rastros documentales. Lo primero que tenemos que pensar, o lo primero que no tenemos que pensar, es precisamente en las entidades bancarias, domésticas o pequeñas a las que tenemos acceso, dado que ellos mismos son los primeros desconocedores del verdadero funcionamiento global. Más bien tendríamos que pensar en los bancos centrales, en el Banco Central Europeo o en la Federal Reserve americana. Si yo os dijera que la potestad de crear dinero, es decir, de fabricar dinero en Estados Unidos, por ejemplo, de fabricar dólares, no corresponde al gobierno de los Estados Unidos, sino a una entidad privada, que me diríais? Es así, incluso aunque sea una medida anticonstitucional. El 22 de noviembre de 1910, un grupo de financieros se reunía en una isla llamada Jekyll, en el estado de New Jersey, y había 9 personajes. Estaban el senador Nelson Aldrich, que era pertenecía al trust del caucho y el tabaco, estaba Abraham Payat Andrew, que era economista ayudante del secretario del Tesoro, Bud Vanderlee, que era presidente del National City Bank. Bueno, no vamos a aburrir a la gente. 9 personas. Y el 21 de diciembre de 1913, después de redactar el proyecto de un banco de la Reserva Federal, cuando la mayoría de los miembros del Congreso, y esto es importante, esto es divertido en un sentido terrible, estaban pasando de las vacaciones de Navidad en sus hogares, es decir, cuando ni siquiera había quórum en el Congreso, se hizo votar de una forma completamente subrepticia la ley llamada The Federal Reserve Act, que no era otra cosa que el borrador redactado por estos 9 personajes. Esta ley autorizaba el establecimiento de una corporación de la Reserva Federal, entidad privada, con fondos iniciales privados y dirigida con un consejo de directores. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que en ese mismo instante el Estado pierde la soberanía de crear su propia moneda. A partir de ese momento, el Estado, si quiere emitir moneda, se la tiene que pedir prestada a una empresa privada. ¿Y esta empresa privada qué tiene? Tiene una imprenta. Esto es lo que tiene, una imprenta. Eso es lo que es un banco. Es una imprenta en la que tiene un gasto de papel y tinta. Entonces ahora vamos a entender muy bien cuál es ese mecanismo casi satánico y maquiavélico de la deuda. Imaginemos que cualquiera de vosotros tiene esa imprenta e imprime, pues, $1,000,000, porque el Estado necesita ese $1,000,000. Tiene narices, el Estado lo necesita y se lo tiene que pedir una entidad privada. Tú lo imprimes, le das a la palanca varias veces arriba y abajo hasta que sale $1,000,000 y se lo prestas. Y por supuesto, como se lo prestas a crédito. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que un 10%. Si tú le prestas $1,000,000 al Estado para que él te devuelva cuando pueda ese millón más un 10% de interés, pero tú no has imprimido nunca ese 10% de interés, ¿cómo te lo pueden devolver? Nunca te lo podrán devolver, porque tú has imprimido un millón, no has imprimido $1,100,000. Ese es el mecanismo por el que se tiene control sobre absolutamente todo, empezando por los países. Por eso todos los países están ahogados por la deuda externa, una deuda absolutamente imposible de pagar, porque sencillamente no existe. Actualmente, ni siquiera los estados son soberanos y fabrican el dinero, sino que dependen de un banco central, en nuestro caso el Banco Central Europeo. Y lo que poca gente sabe es
que el Banco Central Europeo es en la práctica una ventanilla de la Reserva Federal. Eso significa que aunque vivamos esta especie de ficción de que el euro está fuerte y que el dólar está débil, en realidad nosotros solamente podemos fabricar euros en virtud de la divisa que podamos tener acumulada en el Banco Central. Cuando me refiero a la divisa, me refiero a dólares. Solo puedes fabricar euros si tienes dólares. Esta es la razón por la que tantos países muy ricos, llenos de riqueza natural, tienen que vender todos sus productos y aun teniendo una enorme riqueza objetiva, viven en la mayor pobreza, porque lo que necesitan es dólares y entonces lo tienen que vender para conseguir divisa. Es absolutamente maquiavélico, sé que al principio es difícil de entender, pero sí somos. Una de las conspiraciones, ya que la estamos llamando así, que mejor ha funcionado en la historia del mundo, porque nadie ni por un momento, ni por un solo segundo se la cuestiona. Y eso es lo que hace que sea tan absoluta y diabólicamente eficaz. No hace muchos años, hace menos de una década, el primer ministro canadiense hizo una encuesta a muchos sectores de la población preguntándoles de dónde provenía el dinero, porque damos por hecho que el dinero surge, no, la verdad es que no damos por hecho nada, sencillamente es algo que está ahí, del mismo modo que están ahí los armarios de caoba. Y cuando se hizo esta encuesta, lo cierto es que nadie sabía justificar cuál era el origen del dinero, en qué se fundamentaba. E incluso extendiendo esta encuesta a empleados bancarios, el resultado fue idéntico. Es algo que nadie jamás se cuestiona. Cuando tú pides dinero, el banco no te da ningún dinero. Tú no sales de allí con billetes en tu mano. Tú sales con una anotación contable. Eso es lo único que sucede, que virtualmente aparecen una serie de dígitos en tu computadora cuando accedes al banco a través de internet o cuando consultas tu libreta. Esta es la parte probablemente más terrorífica de la creación de toda esta enorme estafa global. Y es que en un momento dado, vamos a ir paso a paso y procuraré ser simple y para que todos nos podamos entender. Pensemos en cualquiera de nosotros. Tenemos una cantidad X en el banco, generalmente limitada, pero X en cualquier caso, y normalmente no disponemos de toda esa cantidad. Es muy raro, muy pocas veces sucede eso. O bien uno tiene muy poco dinero en el banco, o bien uno se compra algo muy grande. Y en general, cuando uno se compra algo de golpe, tampoco saca el dinero de golpe. Lo que hace es una transacción bancaria. El dinero contante y sonante que se mueve es muy limitado. Solo el 10%. Eso significa que hay un 90% de dinero que descubrieron que se podía represtar como si lo tuvieran, de manera que en el acto el dinero creció de 10 a 100. De 100 supuestas monedas existentes, solo existen 10 reales y el resto se inventan. Lo curioso es que esto es absolutamente legal ahora mismo. Es lo que se llama un sistema fiduciario, que es el que sostiene nuestro sistema bancario y que significa literalmente que está sostenido en la fe. Esta parte de esta gran estafa surgió modernamente en el año 1794 en el Banco de Inglaterra, cuando se les permitió, de repente, a los banqueros poder crear dinero con una proporción de 2 a 1. Aún no era la proporción de 9 a 1 actual, de 2 a 1. Y actualmente incluso esa de 10 contra 100, es decir, que solo el 10% del dinero que existe en el mundo en realidad es real, es decir, puede tocarse, puede olerse, en realidad es aún inferior. Ya estamos por debajo del 5%. No hay escapatoria, podríamos decir. Si se pagara toda la deuda, todo esto acabaría. En primer lugar, toda la deuda, tal y como hemos aprendido, es imposible de pagar, porque ese dinero no existe, y como no existe, no se podrá pagar jamás. Y además, si se pudiera pagar, porque bajara Dios al mundo y arreglara las cosas para que pudiera ser de esa manera, todo el sistema colapsaría, porque está fundamentado en una huida hacia adelante, en un crecimiento exponencial, ni siquiera es aritmético, es geométrico, es imparable y colapsará antes o después, y más antes que después. Pero en el momento en que dejara de haber préstamos, que dejara de haber créditos, colapsaría en el acto, porque precisamente el dinero se crea de la nada, de forma virtual, en virtud de estos préstamos. Cada vez que uno presta esta cantidad de dinero, está creando esa misma cantidad multiplicada por 10 en disponibilidad por el banco.
se la intercambian entre ellos, unos a otros, pero son solamente anotaciones contables, insisto. Y basta con que cualquiera de nosotros vaya mañana al banco y pida 6.000 euros, 3.000 euros, no nos los van a dar, no los tienen, no los tienen. Nos van a decir que volvamos pasado mañana. Nosotros nos creemos que tienen grandes arcas en los sótanos, con enormes cajas de seguridad, y que si vamos a otear nuestro dinero cada día, lo podremos ver y sabremos que está durmiendo en paz. Pero no es así, y estoy hablando de 6.000 miserables euros. Hacéos una idea, eso significa que en la práctica todos los bancos están literalmente al borde de la quiebra. Y solo existen porque se permite que existen, porque si no colapsaría el sistema económico y todo el país quedaría sumido en la más absoluta pobreza. Pero cuando uno va al casino tiene que tener claro que está trucado y que va a salir perdiendo. Es lo mismo que uno tiene que aprender cuando va al banco. ¿Es posible que la mitad de la riqueza del planeta esté en manos de únicamente 400 familias? ¿Es posible que solo el 10% del dinero que circula en el mundo sea real? ¿Es posible que los beneficios reales de la banca sean de un 16.500%? Dime, ¿crees que tal cosa es posible? Una pregunta tonta. ¿Qué son los gastos por mantenimiento de cuenta? ¿Guarda el banco tu cuenta en el sótano? ¿Le saca brillo? ¿Le da de comer? ¿Alguien reforma periódicamente la decoración de tu cuenta? No importa que te mientan, porque no escuchas. ¿Sabes qué? Con todo el dinero que pagas por tu hipoteca, el banco podría comprarse 2 casas. ¿Sabes qué? Eso es exactamente lo que hace. Robin Hood robaba el dinero a los ricos y se lo daba a los pobres. Si lo hubiera invertido a 5 años y medio a un interés compuesto del 8% convertible semestralmente y luego se lo hubiera dado a los pobres, habría podido, además, hacerse. Una crisis sistemática. Una crisis sistemática es cuando un sistema colapsa. ¿Por qué? Porque todo en este mundo tiene un límite, ¿vale? Y en este caso el capitalismo ha tocado ya techo. ¿Qué está produciendo? Pues está produciendo de que se genere en nuestra sociedad, se genere un agravio de escasez. ¿Qué es la escasez? La escasez es cuando no tenemos acceso a los elementos básicos como es el agua, acceso a la vivienda, alimentos, educación, salud. Y esto es lo que está generando esta crisis. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si de golpe de repente muchas personas dejaran de consumir? Sí, eso es lo que pasaría. Todo colapsaría. Pues bien, ese es el motivo principal por el que estamos en crisis. Pero espera, creo que no me estoy haciendo entender. Y eso se debe porque aún no he explicado realmente el verdadero motivo de la crisis. Mira, la única razón que hay para entender por qué estamos conforme estamos, el único motivo que hay para entender el por qué estamos conforme estamos, es el desempleo. Olvídate de la crisis económica, olvídate de la prima de riesgo, de la inflación, de la deuda. No, ese no es el motivo. El verdadero motivo es el desempleo. Y esto lo vas a empezar a entender cuando termines de ver el siguiente vídeo. Las estadísticas han mostrado que los seres humanos están siendo reemplazados cada vez más por máquinas automatizadas en la fuerza laboral, causando desempleo y por consiguiente una reducción del poder adquisitivo de la ciudadanía. Con el tiempo, conforme progrese el fenómeno, ocurrirá un punto de inflexión, cuando la falta de poder adquisitivo del consumidor destruirá la economía monetaria, pues no importará cuán efectiva en el costo sea la producción de las compañías. Las personas simplemente no tendrán nada de dinero para comprar los artículos, finalizando así el mecanismo del consumo cíclico. La cantidad de trabajo que requiere la sociedad seguirá disminuyendo, como lleva haciéndolo en los últimos 150 años. En efecto, las máquinas no han dejado de reemplazar al hombre en las fábricas,
Y esa mecanización es la que ha permitido las sucesivas reducciones de la jornada laboral. En 1820 se trabajaba una media de 70 horas por semana. En 1860 eran 60 horas. En 1960, 40 horas. Actualmente se piensa que con los progresos técnicos, la duración del trabajo se reducirá a 20 horas semanales hacia el año 2015. Había mucha gente que pensaba eso. Pero también había otro grupo de gente que visualizaba algo llamado el problema del tiempo libre. Se preguntaban, si abolimos varios tipos de trabajos, ¿qué podrá hacer la gente? Hoy en día, si leen por ejemplo a Lord Keynes, verán que él decía que el problema más importante para nuestros nietos no sería el típico problema económico de alimentarse, sino de mantenerse ocupados. Es innegable que estamos acabando con la mano de obra. Tenemos máquinas que aplicarán inteligencia artificial para dirigir un poder artificial que fabrique productos complejos. Lo que ha ocurrido es que el futuro que preveían en 1960 se ha hecho casi realidad. La mano de obra se ha abolido. Pues bien, llegado a este punto, decirte que tu trabajo te lo va a quitar un robot. Sí, sí, sé que a algunos puede sorprender y a otros nos puede dar risa. Sí, eso nos pasaba al principio, cuando empezamos a difundir el problema del desempleo tecnológico. Pero ahora ya no son tantos los que se ríen. Son muchas las personas las que piensan que esto del desarrollo tecnológico y la creación de máquinas o robots puede suceder dentro de 100 años. Pero lo cierto es que ya está sucediendo. Al igual que en su día los animales fueron retirados de la vida laboral, hoy en día los seres humanos están siendo reemplazados por máquinas. Pero ya no están siendo reemplazados los seres humanos en la fuerza laboral, también está siendo reemplazada la inteligencia humana. ¿Qué dirá seguramente la inteligencia humana? Pues si quieres un ejemplo, puedes encontrarla a la hora de llamar a tu compañía de teléfonos cuando se pone contestador automático o una IA, inteligencia artificial, en la cual pues te da las soluciones a tus problemas con tu teléfono móvil o tu teléfono fijo. En pocas palabras, lo que quiero decirte es que cualquier trabajo o cualquier empleo puede ser sustituido por un robot o por un programa informático. Y me refiero a cualquier empleo, desde un peón de obra hasta un policía, un ingeniero, un soldado, un doctor o cirujano. Cualquier empleo puede ser sustituido por un robot. Te preguntarás a lo mejor, ¿un cirujano? Pues sí, mira, este de aquí es Da Vinci. De momento es utilizado como si fuese una consola, digamos como una PS3. Tiene cuatro brazos y sus manos realizan movimientos que ningún ser humano puede hacer. Realiza cortes perfectos y sus brazos nunca se cansan. Y solo es cuestión de tiempo para que realice operaciones él solo. Foxconn es una gran empresa que produce componentes electrónicos. Muchos de nosotros tenemos en nuestra posesión algo fabricado por Foxconn, ya sea un LED o algo que produce algún pitido o sonido. Foxconn tiene 1.200.000 empleados, donde estos hacen jornadas laborales interminables, a sueldos muy bajos y un alto nivel de suicidios. Foxconn tiene el problema de que no es capaz de producir lo suficientemente rápido como a poder atender a la gran demanda. Así que ya tiene preparado un gran ejército de robots listos para sustituir a sus empleados. Imagínate si esto sucediera en la empresa más grande del mundo, en Walmart, con más de 2 millones de empleados. Y como Foxconn, hay más empresas ya preparándose para ser prácticamente 100% automatizadas. Una idea sacada del guión de una película de ciencia ficción.
Pero no es así. Se trata de nada menos que del anuncio hecho por la Administración Federal de Aviación, según el cual 30.000 drones podrían ser desplegados en territorio estadounidense. La noticia ha causado reacciones. Obama tiene muchas tendencias autoritarias y totalitarias. Él dice, él tiene el derecho de mandar los drones en los cielos de Estados Unidos para ejercitar esta vigilancia. Según oficiales del gobierno, dado el éxito de los aviones no tripulados utilizados en la guerra contra el terrorismo, pronto podrían ser utilizados en las ciudades como instrumentos de vigilancia policial. Los departamentos de policía a lo largo de Estados Unidos ya solicitaron drones, los quieren con armas. Claro, no lo dijeron abiertamente. Ellos piden que tengan capacidad de llevar armas no letales como gases lacrimógenos y balas de goma, pero se sabe que ese es el primer paso. El condado de Montgomery en Texas ya cuenta con más de uno. La noticia está levantando mucho polvo. Nuestra preocupación es que no se utilicen situaciones específicas como emergencias, pero que las autoridades comiencen a utilizarlas masivamente sin sospechas. Very broadly. Según este analista, el gobierno está buscando cada vez más tener el control absoluto de la vida de los ciudadanos americanos. You put new technology. Si pones nuevas tecnologías y lo combinas con el poder, adquieres la capacidad de hacer cosas que nunca antes imaginaste, sumado a la necesidad de las autoridades de este país de protegerse de gente como nosotros, el 99%. Estoy convencido de que nos tienen miedo. They are, I'm convinced, afraid of us. Muchos piensan que este es el primer paso hacia una nueva tecnología robótica de control militar que ya se está utilizando, aunque no en forma masiva. Esto se llama tecnocracia y el gobierno federal está utilizando nuestro dinero anunciando que pondrán 30.000 drones en el aire, sin mencionar otros robots en el suelo. Curiosamente, esta idea nace en momentos en que se han generado numerosos movimientos de descontento que han salido a las calles a expresar su enojo con un sistema que favorece a las grandes corporaciones. Han habido muchos disturbios en los Estados Unidos y hemos visto protestas sobre la economía y otros asuntos. Y la pregunta es, ¿cómo van a ser usados los drones en estas protestas? No queremos que el gobierno lleve adelante vigilancia masiva en contra de la gente que está utilizando sus derechos constitucionales. La fabricación de 30.000 unidades de aviones no tripulados le generaría un ingreso multimillonario a corporaciones como Raytheon, Lockheed Martin y Northrop Grumman, que tienen contratos con el gobierno. Los fabricantes de drones y misiles van a ganar muchísimo dinero. A eso le llamo mercantilismo, no solo ganancia. La propuesta está siendo analizada en el Congreso, pero muchos dicen que su aprobación es inminente y que solo será cuestión de tiempo. Estamos observando de cerca. Si vemos que se van a usar de manera que violen nuestros derechos constitucionales, entonces tomaremos la acción necesaria. El problema de desempleo viene siendo el Estado en España desde hace ya varias décadas. En su momento lo que se hizo fue parchear el problema mediante el crecimiento económico a través de él, la construcción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? En estos momentos lo que está pasando es que tenemos 6 millones de personas prácticamente en desempleo y lo que tenemos es una deuda prácticamente imposible de pagar, ¿no? Es imposible de pagar. El creer que los políticos esto no lo sabían es de ser tontos o ignorantes. Los políticos sabían perfectamente lo que iba a pasar. Lo que ha estado pasando estos últimos años es que primero han ido desapareciendo las empresas que iban ligadas al sector inmobiliario. Y ahora en estos momentos lo que está pasando es que por culpa de la disminución de consumidores, cada vez tenemos menos consumidores, ahora están empezando a desaparecer empresas las cuales no pueden vender sus productos por la escasez y la falta de tener consumidores. Son muchos los que piensan que deberíamos haber invertido en España en I+D, en investigación y desarrollo. Pero el problema que hay es que aunque hubiésemos hecho esto, hubiésemos tenido el mismo problema. No hubiésemos podido arreglar el problema del desempleo. Puesto que el problema de desempleo anda también ligado al problema de la producción o la cantidad de creación, de capacidad de crear productos, al problema del número de consumidores o personas capaces de consumir. Imagínate que en el mundo solo existen 5.000 personas y que de estas solo 1.000 pueden comprar productos. Por supuesto, el número de empresas y la cantidad de producción
tiene que ir ajustada a la cantidad de personas capaces de consumir o de consumidores. Pues bien, si nos damos una vuelta por los centros comerciales y grandes superficies, nos damos cuenta que el problema no está realmente en la producción, puesto lo que nos falta simplemente es el dinero para poder comprar los artículos y las mercancías. Pues bien, si no hay empleo, no hay dinero para poder comprar todo aquello que nos hace falta para poder sobrevivir. En el crack del 29 en Estados Unidos había una gran diferencia, pues la gente no podía acceder a los elementos básicos para la supervivencia, puesto había realmente una crisis de producción. Para ponerlo mucho más fácil, vamos a elegir del mercado el sector automovilístico. Si solo 3 empresas de automóviles son capaces de abastecer de coches o vehículos a las 1000 personas que hay en el mundo capaces de consumir, está claro que tendríamos un tope de puestos de trabajo limitado a las 3 empresas en la cual abastecería de vehículos a las 1000 personas capaces de consumir. Y si surgiesen 2 empresas más, estaríamos hablando de 5 empresas ya en el sector automovilístico, se generaría un exceso de producción. Esto lo que llevaría es a una gran competencia entre las empresas de automóviles. Al final lo que sucedería es que las empresas las cuales les resulta un costo menor crear vehículos, porque tiene mejor acceso a un menor precio en recursos, esto llevaría o bien a la quiebra de una de las 5, o bien que una empresa más grande o una multinacional dedicada al automovilismo absorbiera a una que estuviese en la quiebra. Lo que estamos viendo realmente es que los puestos de trabajo van relacionados por la cantidad de empresas y de los sectores, no de producción, y que todo depende al final de la cantidad de ventas. Entonces, pues nos damos cuenta que esto, junto al problema de desempleo tecnológico, lo que está causando, y es el principal motivo de esta crisis, lo que está causando es un verdadero colapso sistemático. Y todo esto lo que quiere decir es que lo que tenemos realmente no es una crisis financiera. Cuando te das cuenta de que las crisis financieras son generadas a posta para simular una crisis sistemática, que las crisis financieras son a posta creadas por los políticos y por los banqueros, son generadas para disimular un verdadero caos sistemático, te das cuenta de que algo realmente no anda bien. Llegados a este punto, me imagino que muchos de vosotros estaréis un poco incrédulos, ¿no? Incluso hasta sorprendidos por lo que he dicho. El problema es que nuestro sistema actual económico se ha convertido como una especie de ley natural, ¿no? Como algo intocable e inamovible, y por supuesto está muy profundamente arraigado en nuestra sociedad. Estamos hablando de generaciones y generaciones de condicionamiento, ¿no?, económico. Daros cuenta que dentro del capitalismo se usa aún lo que es el intercambio de bienes y servicios, ¿no?, que esto es mucho más anterior a lo que sería el capitalismo. Y muchas personas pues siguen confundiendo el capitalismo con lo que sería el intercambio de bienes y servicios. Daros cuenta de que nuestro sistema económico prácticamente moldea nuestra sociedad. Digamos de que hasta incluso nuestra cultura gira en torno a nuestro sistema económico, ¿no?, y nuestra forma de pensar. Realmente, para poder entender el motivo de por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado, tenemos que empezar por el principio, ¿no?, por cómo surgieron las primeras sociedades, que fueron realmente muy desigualitarias, ¿no? Estas sociedades están dirigidas pues por faraones, reyes, emperadores, villanos, dictadores, señores feudales, y bajo el látigo y el yugo pues estos dominaban a lo que era el pueblo. Pero claro, en su momento, en todo momento en la historia, el pueblo siempre se ha rebelado contra su amo, ¿no? Y esto siempre sucedía cuando el pueblo buscaba una forma
en la cual pues genera una sociedad mucho más igualitaria. Todas estas desigualdades sociales se empezaron a incrementar a medida que se empezó a desarrollar los sistemas económicos, ¿no? Empezaron a desarrollar lo que sería el sistema monetario, el patrón oro, en fin. Todos sabemos que la codicia es la enfermedad tanto del rico como del pobre. Pues bien, pues a medida que se iban levantando diferentes movimientos sociales en los cuales pues intentaban hacer cambios, los que eran dueños y señores iban adaptando sus estrategias para poder dominar al pueblo. Una de esas estrategias era pues mediante la dominación de la religión, ¿no? Ellos controlaban la fe y mediante el control de la fe pues dominaban al pueblo, ya sea mediante las promesas de salvación o como la mayoría de las religiones también utilizaban el miedo, ¿no? Utilizaban el contexto de pecador o contexto de que habías nacido con el mal, ¿no? Ten en cuenta que a la hora de generar ejércitos es mucho más manejable una persona que tiene fe en algún dios o en la vida eterna que una persona que la cual no tiene, ¿no? Una de las cosas que también hacía era crear sentimientos nacionales, ¿no? Alzar nacionalismos, donde el enemigo siempre era el otro, ¿no? Una de las cosas que recuerdo es que mi abuela me contaba que después de la guerra civil en España se hablaba mucho de los rusos, ¿no? Se decía que los rusos tenían rama, ¿no? Eran considerados como diablos. Era una manera de definir a los comunistas como una amenaza. Una de las cosas que también hacían era promover diferencias raciales, ¿no? Una de las cosas que la historia nos ha enseñado es que en la Alemania nazi consideraban la raza aria como una raza superior. Pues bien, hoy en día pues las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Aún se siguen utilizando estas formas para controlar la sociedad. Han cambiado algunas formas, pero al final todo el contexto es el mismo. Y todo alzamiento ciudadano siempre ha ocurrido cuando el pueblo ha pasado penumbras. También ha habido cambios sociales cuando ha habido grandes avances tecnológicos, ¿no? Como es el caso de nuestros momentos que estamos viviendo. La cuestión es que con los últimos avances tecnológicos hemos pasado de tener un mundo muy grande a tener de golpe de repente un mundo muy pequeño. Y en esto entraría con mucha importancia pues la evolución de los medios de transporte, tanto la evolución de los medios de comunicación. La cuestión es que ya no solo nos enfrentamos a unos problemas que concierne solo a nuestro país, ¿no? El problema más grande es que la solución a todo lo que estamos pasando concierne prácticamente a todos los países del mundo. Esto no es solo un problema estatal, ¿no? Estos son varios problemas y son varios problemas que concierne a todas las personas del mundo y a todos los países del mundo. Y por desgracia seguimos pensando de que los problemas que tenemos es debido al mal funcionamiento de los dirigentes que llevan a nuestro estado, ¿no? Que llevan a nuestro país. Y esto no es así. Y para empezar a entender qué es lo que está pasando, hay que empezar por lo básico. La democracia. ¿Qué es la democracia? Democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad de poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo. Según Aristóteles, esta sería la forma correcta y sería el gobierno correcto de una democracia. Esto sería llamado participación directa. Luego se le atribuyeron otro tipo de participación que sería la indirecta, que en estas se establecen representantes a los que se les confiere una legitimidad. Aristóteles esto lo tenía muy claro, ¿no? Él sabía que una democracia podía fácilmente corromperse, podía convertirse en una oligarquía, y él lo explicó muy bien, ¿no? Una oligarquía en ciencia política es una forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de unas pocas personas. Estos suelen ser dueños de propiedades y tierras, grandes empresas con grandes acumulaciones de dinero, y son poseedores de fuerza en la dirección política gracias a sus fuertes influencias económicas. Son un grupo minoritario
de personas que pertenecen a una misma clase social y generalmente con poder e influencia. Cuando el poder está en manos de unos pocos, tiene más similitud a las dictaduras que a las democracias, aunque como tal es cuestionable cualquier sistema supuestamente democrático. Si hay dirigentes que deciden por la ciudadanía, aunque hayan sido votados por esta, pueden llevar a ser considerados como oligárquicos. Según Aristóteles, el padre de la democracia, antes de llegar a ella había que pasar primero por dos fases. Primero la salida de una dictadura y después la salida de una oligarquía. Platón describe muy bien cómo sugería, cómo emergería un gobierno oligárquico, ¿no? Y lo define describiendo de que se realizarían actos no éticos. Y esto podemos compararlo hoy, pues, en los sucesos que está pasando hoy en nuestra sociedad, como es el tema de recortes sociales, privatización, etcétera. Pero bueno, esto iremos explicando el por qué está pasando esto y qué está sucediendo un poco más adelante. Pero ahora tengo que explicar por qué no es solo un problema estatal, ¿no? Si pensamos en una enfermedad como es la gripe, por ejemplo, podemos ver que la fiebre u otras molestias causadas por la gripe no son en sí la enfermedad, son los síntomas. Que la enfermedad, la causa real de la gripe, es el virus. Los políticos que causan el mal o los problemas no éticos y de corrupción son los síntomas de la enfermedad, y el virus sería el sistema. Ellos son los síntomas de un mal funcionamiento del sistema. Así pues, diferentes grupos, como los Bilderberg y otros ligados al nuevo orden mundial y otros como etcétera, son grupos surgidos de dentro del sistema. Pero para llegar a entender el problema, tenemos que ver cómo se fundó primero la Unión Europea. El origen de la Unión Europea surge después de la Segunda Guerra Mundial, en 1951, con la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, en París, tras la declaración de Robert Schuman y a los tratados de Roma. El gobierno francés aprobó la declaración de Schuman, que invitó a los alemanes y a todos los países europeos para gestionar sus industrias de carbón y de acero, en forma conjunta. El 18 de abril de 1951, los 6 miembros fundadores firmaron el Tratado de París, que constituyó la base de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. No solo fue esto, sino una forma de evitar la guerra entre Francia y Alemania, por el control de los recursos. 6 años después del Tratado de París, los Tratados de Roma fueron firmados por los 6 miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y esta pasó a ser la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Como veis, las bases de la corrupción surgen desde el principio de la fundación de la Unión Económica Europea. Fue fundada por intereses económicos, es decir, por empresarios y no por humanistas. No se puede pedir humanidad a aquellos que solo piensan en ganar dinero y acumular más poder. Por desgracia, tenemos una Europa todavía anclada en los ideales del Imperio Romano. Países son Europa, España lo es también por su cultura y por voluntad secular. En el alba de la época moderna, al constituirse la comunidad internacional, España estaba presente como uno de los primeros Estado-Nación constituidos en nuestro continente. Antes, España, este país que convivió durante siglos con las culturas islámica y hebrea, este país que asentó su condición de nación en una empresa transeuropea llamada América, nunca quiso dejar de ser Europa. Señores plenipotenciarios de España, España entra a formar parte de la Comunidad Económica Europea el 12 de junio de 1985, con un considerable retraso con otros países. España
tuvo que realizar un cambio en su economía. Aquí se produce uno de los engaños más importantes y terribles de nuestra historia, en esta que llamamos, entre comillas, democracia. Se trata del artículo 104 de Maastricht, el cual dice lo siguiente: los estados ya no pueden obtener préstamos de sus bancos centrales. Es decir, antes de la entrada a la Unión Económica Europea, el Estado español creaba dinero mediante el Banco de España o Banco Central Español. A medida que el Estado reembolsaba ese préstamo, el Banco Español destruía ese dinero, pero sin que el Estado tuviera que pagar intereses. Es decir, que el Estado tenía la capacidad de crear moneda y controlaba esta mediante el Banco de España. Pero con la entrada a la Unión Económica Europea, con el Tratado de Maastricht, se prohibió el recurrir a los préstamos de su propio Banco Central y se privó, por lo tanto, la creación de dinero. Por consiguiente, el Estado, o sea, todos nosotros, se obliga a sí mismo a pedir prestado a instituciones privadas, a las que se tendrá que pagar un interés, lo cual hace que todo sea mucho más caro. En 1992, esa prohibición se elevó al más alto nivel del derecho internacional y constitucional, haciéndose irreversible. ¿Y ese dinero público que tiene el Banco Central Europeo, gracias a que los estados se lo han dado? Eso es. ¿Ese dinero público el Banco Central Europeo se lo da a los bancos? Lo presta a los bancos. ¿Y por qué no lo presta directamente a los estados, que también están pasando una situación...? Está prohibido por el Tratado de Lisboa, desde el año 2007. ¿Ah, es una normativa europea? Sí. Ah. Impuesta por Alemania y Francia, porque consideraban que prestar directamente dinero a los estados, sobre todo a los países del sur, que éramos unas personas que vivíamos muy bien, despilfarrábamos mucho dinero, eso no podía ser así. ¿Y en cambio a los bancos sí? Sí, a los bancos privados sí. Segunda mega inyección de liquidez a 3 años. El Banco Central Europeo presta la cifra récord de más de 500 millones de euros a 800 bancos de la zona euro, con unas condiciones muy favorables, al interés fijo del 1%. La entidad monetaria europea dijo que los bancos deberán devolver el efectivo, cuya cantidad ha superado los pronósticos de los analistas, el 26 de febrero de 2015. Se trata de la mayor cantidad que el BCE ha prestado hasta ahora en una operación única. El objetivo de la medida es facilitar el crédito a los hogares y empresas y que los bancos cubran sus necesidades de financiación hasta 2014. Sin embargo, las entidades también aprovecharon este préstamo para comprar deuda soberana española e italiana, que son las que ofrecen una rentabilidad muy superior. De hecho, en los 3 últimos meses, el rendimiento medio del bono español se ha situado por encima del 4%. De conseguirse definitivamente la utilización de una sola moneda, que podría ser el ECU, European Currency Unit, el sistema monetario mundial podría organizarse sobre 3 pilares, el dólar, el ECU y el yen, con lo que no solo Europa, sino el mundo entero tendría mayores posibilidades de equilibrio, y se evitaría que una caída del dólar pudiera poner al borde de la bancarrota, como ha puesto últimamente, a una serie de países productores de materias primas. Un acuerdo así casi exigiría la creación de un Banco Federal Europeo. De hecho, las soberanías en política monetaria están ya muy reducidas y al mantener los tipos de cambio fijos, evidentemente se va a reducir más. Eso va a ocurrir casi de cualquier manera. Yo creo que el interés que tiene un sistema federal de bancos centrales europeos, que es como probablemente se organizará, es que esa falta de soberanía que ahora existe de facto y el hecho de que la República Federal de Alemania domina ahora todo el esquema, va a permitir que se hagan más colectivas las decisiones. Los países que ahora influyen poco y que no tienen más remedio que seguir lo que es la política monetaria de la República Federal de Alemania, van a poder, en unos órganos colectivos, van a poder quizás variar esa política alemana, que es excesivamente ahora ortodoxa, y yo creo que es que el interés de la construcción es este, pero ya las soberanías en política monetaria están muy reducidas en Europa hoy. La gente no entiende qué es la Unión Europea. No entiende cómo funciona y no sabe qué personas la gestionan. Pero sí sabe que a esas personas no las eligieron los ciudadanos. Por eso, cuando los resultados distan de ser perfectos, la gente dice: ¿quién tiene la culpa?
y no se sabe quién porque no se conoce a esas personas. El 80% de las normativas que nos afectan a todos viene de Bruselas, la capital de la Unión Económica Europea. Cuando la Comisión Europea da sus primeros pasos en el desarrollo de nuevas legislaciones y nuevas políticas, la industria también quiere estar ahí, para ejercer su influencia. Estas empresas son llamadas lobbies o grupos de presión. Los grupos de presión no solo los podemos ver en la Unión Económica Europea, sino también en diferentes estados e innumerables ayuntamientos. Originariamente, los grupos de presión tenían una connotación positiva. Ningún legislador puede ser un experto en todos los campos que tiene que abordar. Y por ello confía en los consejos que le dan. Pero los grupos de presión pasaron de tener esa función a tener verdaderos sicarios, entre comillas. Es decir, que puede que ahora una persona no sea experta en un tema que tiene que abordar, pero recibe dinero de clientes que quieren que defienda unos objetivos concretos. Lo que los hace tan eficaces es que muchos de estos sicarios se convierten en los llamados usuarios habituales de puertas giratorias. Es decir, gente que estaba en el gobierno, que luego sale del gobierno y que empieza a trabajar para personas con las que tenía asuntos pendientes cuando estaba en el gobierno. Entonces es cuando podemos hablar de corrupción, cuando se da el factor monetario, cuando se combina los integrantes de los grupos de presión con el dinero y los legisladores. Ahí es cuando aparece el problema de la corrupción. Uno de los grupos más conocidos en Europa, gracias al documental de Documentos TV, Los negocios de Bruselas, el cual recomiendo ver, fue el grupo de presión La Mesa Redonda. Cada seis meses se celebraba una cumbre europea y cada seis meses, unos pocos días antes, se reunía la Mesa Redonda Europea. El lugar y la fecha de celebración eran mantenidos en secreto y la convocatoria se realizaba con 2 años de antelación. Se dejaba así un mensaje claro para la siguiente cumbre europea de jefes de Estado. Adoptar el mercado único, la unión monetaria, proyectos de infraestructura, un mercado laboral flexible, desregularización,
reducción de los servicios públicos, medidas de austeridad y otros mensajes. Su programa neoliberal al completo. No sé, no sé por qué, porque la puerta giratoria gira, gira, pero nunca toria. La puerta giratoria gira, gira, pero nunca toria. La puerta giratoria gira, gira, pero nunca toria. Los políticos gastan el dinero público en proyectos, endeudándose, pidiendo dinero a bancos que crean el dinero de la nada, pero que cobran intereses haciéndoles un favor. Este dinero, generado de los impuestos de los ciudadanos y aumentado por nuevos préstamos, va a parar a empresas amigas que diseñan presupuestos sobrevalorados mediante ingeniería financiera de forma legal. Una obra que cuesta 120 millones, ahora cuesta 160 millones por arte de magia. Los proyectos suelen ser obras públicas de gran calado y se vende la idea de que este tipo de proyectos mejoran la economía del país y son buenos para la gente. Cuando esta operación se hace bien no pasa nada, pero cuando se hace mal se descubren tramas de corrupción y pueden ser juzgados por la ley. Para que el sistema funcione y queden impunes, hay que manipular las leyes o bien comprar también a los jueces. Una vez que el político se queda con la diferencia, el dinero se guarda en paraísos fiscales, lejos de cualquier control. Las cantidades son tan grandes que incluso vale la pena pasar unos años en la cárcel. Para devolver el favor que los bancos hacen a los políticos, estos legislan haciendo que la banca siempre gane y organizando más tarde sustanciosos rescates con el beneplácito de las instituciones internacionales que están metidas en el ajo. A veces es un banco, otras veces es una multinacional, otras una gran constructora. Con estas operaciones se genera un déficit público insostenible, que no es otra cosa que una deuda contraída de la nada a través de un banco. Todo se hace muy complicado para que nadie lo pueda entender. Obviamente, no hay dinero para pagar porque se han contraído deudas inabarcables. Se vende la idea de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Como solución, se acude entonces a un rescate. El Fondo Monetario Internacional rescata al país priorizando el pago de la deuda e incluso cambiando la constitución. Pero para aprobar el nuevo préstamo, que también se crea de la nada, se exige al país que aplique unas medidas que garanticen el pago de la deuda. Las medidas van destinadas a esclavizar a la clase media mediante la bajada de salarios y el cese de los derechos adquiridos. Se privatizan los activos del gobierno y estos pasan a manos privadas, a precio de chollo. Una vez que los políticos acaban su mandato, se incorporan como consultores a alguna de las empresas o bancos a los que han hecho un favor. Muchos de los altos directivos de empresas como Goldman Sachs, Lehman Brothers, JP Morgan, Morgan Stanley y los grupos energéticos terminan trabajando en los diferentes gobiernos y viceversa, confirmando una vez más la teoría de las puertas giratorias.
igual que sean de un signo o de otro, de derechas o de izquierdas, demócratas o republicanos, progresistas o conservadores. La realidad económica nos señala que los políticos, en lugar de prestar sus servicios a la ciudadanía, al 99%, la prestan al 1%. Muxland was a place where all the little mice lived and played, and were born and died, and they lived much as you and I do. They even had a parliament, and every 4 years they had an election. They used to walk to the polls and cast their ballot. Some of them even got a ride to the polls. Got a ride for the next 4 years afterwards, just like you and me. And every time on election day, all the little mice used to go to the ballot box and they used to elect a government. A government made up of big, fat, black cats. Now, if you think it's strange that mice should elect a government made up of cats, you just look at the history of Canada for the last 90 years and maybe you'll see that they weren't any stupider than we are. Now, I'm not saying anything against the cats. They were nice fellows. They conducted the government with dignity. They passed good laws. That is, laws that were good for cats. But the laws that were good for cats weren't very good for mice. One of the laws said that mouse holes had to be big enough so a cat could get his paw in. Another law said that mice could only travel at certain speeds so that a cat could get his breakfast without too much physical effort. All the laws were good laws for cats, but oh, they were hard on the mice. And life was getting harder and harder. And when the mice couldn't put up with it anymore, they decided something had to be done about it. So they went en masse to the polls. They voted the black cat out. They put in the white cat. The white cat had put up a terrific campaign. They said all that Mouseland needs is more vision. They said the trouble with Mouseland is those round mouse holes we've got. If you put us in, we'll establish square mouse holes. And they did. And the square mouse holes were twice as big as the round mouse holes. And now the cat could get both his paws in. And life was tougher than ever. And when they couldn't take that anymore, they voted the white cats out and put the black ones in again. And then they went back to the white cats, and then to the black cats. They even tried half black cats and half white cats. And they called that coalition. They even got one government made up of cats with spots on them. They were cats that tried to make a noise like a mouse, but they ate like a cat. You see, my friends, the trouble wasn't with the color of the cat. The trouble was that they were cats. And because they were cats, they naturally looked after cats instead of mice. Presently, there came along one little mouse who had an idea. My friend, watch out for the little fellow with an idea. And he said to the other mice, look, fellas,
Why do we keep on electing a government made up of cats? Why don't we elect a government made up of mice? Oh, they said he's a Bolshevik. Lock him up. So they put him in jail. But I want to remind you that you can lock up a mouse or a man, but you can't lock up an idea. Cuando las hostilidades comenzaron en Europa en el 1939, era evidente que el pueblo de Estados Unidos no tenía intenciones de entrar en la guerra. Pero ellos creían que este país podría entrar en la guerra, de la misma manera que habíamos entrado en la última. Ellos planearon, primero, preparar a los Estados Unidos para una guerra externa, bajo el pretexto de la defensa estadounidense. Segundo, involucrarnos en la guerra paso a paso, sin que lo notáramos. Tercero, crear una serie de incidentes que nos forzarían, forzarnos al conflicto en cuestión. Estos planes serían, por supuesto, cubiertos y asistidos por su poderosa propaganda. Nuestros cines pronto se vieron llenos de obras que mostraban la gloria de la guerra. Las noticias perdieron toda semblanza de objetividad y han usado la guerra para justificar la restricción del poder del Congreso y la asunción de procedimientos dictatoriales de parte del presidente y de sus allegados. Una campaña del miedo fue inaugurada. No podemos permitir que las pasiones naturales y prejuicios de otras personas lleven a nuestro país a la destrucción. ¿Qué es un banco central? Un banco central es una institución que produce la moneda de una nación entera. Basados en precedentes históricos, existen dos poderes específicos intrínsecos en la práctica del banco central: el control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero o inflación. El banco central no solo provee de dinero a la economía de un gobierno, se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida. Es crucial entender que la estructura entera de este sistema puede producir una sola cosa a largo plazo: deuda. No se necesita demasiado ingenio para entender esta estafa. Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Esto significa que cada dólar producido es realmente un dólar más un cierto porcentaje de deuda basado en ese dólar. Y como el Banco Central tiene un monopolio sobre la producción de la moneda del país entero, y ellos prestan cada dólar con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde sale el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del Banco Central, lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para temporalmente cubrir la deuda pendiente creada, y puesto que ese nuevo dinero es también prestado con interés, crea más deuda. El resultado final de este sistema sin falla es esclavitud, porque es imposible para el gobierno y para el público salir algún día de esta deuda autogenerada. Si quiere permanecer esclavo de los banqueros y pagar los costes de su propia esclavitud, permítanles continuar creando el dinero y controlando el crédito de la nación. A principios del siglo XX, los Estados Unidos habían implementado y eliminado algunos sistemas del Banco Central, que fueron estafando a través de crueles intereses bancarios. En ese momento, las familias dominantes en los bancos y negocios del mundo eran los Rockefeller, los Morgan, los Warburg y los Rothschild. Y a principios de 1900 buscaron instalar una vez más leyes para crear otro banco central. Sin embargo, sabían que el gobierno y el público desconfiaban de tal institución, así que necesitaron crear un incidente para afectar la opinión pública. Así que J.P. Morgan, considerado públicamente un conocedor financiero de la época, aprovechó su influencia masiva publicando rumores que un banco prominente de Nueva York era insolvente o había quebrado. Morgan sabía que esto causaría histeria masiva, que también afectaría a otros bancos, y así fue.
El público, temiendo perder sus depósitos, comenzó masivamente a retirar su dinero. Consecuentemente, los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligando a los endeudados a vender sus propiedades, y así comenzó una espiral de quiebras, reposesiones y desorden. Poniendo las piezas en orden unos años más tarde, Frederick Allen en la revista Life escribió: los intereses Morgan tomaron ventaja para precipitar el pánico, guiándolo astutamente mientras sucedía. Sin conciencia del fraude, el pánico de 1907 tuvo una investigación parlamentaria congresional dirigida por el senador Nelson Aldrich, quien tenía lazos íntimos con los carteles bancarios, y luego formó parte de la familia Rockefeller por casamiento. La comisión dirigida por Aldrich aconsejó que debería implementarse un banco central para evitar que un pánico como el de 1907 volviera a suceder. Esta fue la chispa que los banqueros internacionales necesitaban para iniciar su plan. En 1910 hubo una reunión secreta en la propiedad de J.P. Morgan, en las costas de Georgia. Fue ahí donde se escribió la ley del Banco Central, llamada Acta de Reserva Federal. Esta legislación fue escrita por banqueros, no legisladores. Esta reunión fue tan secreta, tan oculta el conocimiento del gobierno o el público, que las 10 personas que formaron parte camuflaron sus nombres cuando salieron de la isla. Después que esta ley fue elaborada, fue entregada a su figura política, el senador Nelson Aldrich, para introducirla en el Congreso. Y en 1913, con fuerte patrocinio político de parte de los banqueros, Woodrow Wilson fue presidente, habiendo ya aceptado firmar el Acta de Reserva Federal a cambio de apoyo en su campaña. Y dos días antes de Navidad, cuando la mayor parte del Congreso estaba en casa con sus familias, el Federal Reserve Act se votó positivamente. Wilson, a su vez, lo hizo ley. Años después, W. Wilson escribió arrepentido: nuestro sistema de crédito está concentrado en manos privadas. El crecimiento de la nación y, por consiguiente, de todas nuestras actividades, está en las manos de unos pocos hombres, quienes necesariamente, por motivos de sus propias limitaciones, congelan, frenan y destruyen la genuina libertad económica. Nos hemos transformado en uno de los peores gobernados, uno de los más completamente controlados y dominados de los gobiernos del mundo. No más un gobierno de libre opinión, no más un gobierno de voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes. El congresista Lewis McFadden también expresó la verdad después de la aprobación de la ley. Un sistema bancario mundial está siendo preparado aquí, un superestado controlado por banqueros internacionales actuando conjuntamente para esclavizar al mundo en pos de su propio placer. El Banco Central ha usurpado al gobierno. Al público se le dijo que el sistema de reserva federal era un estabilizador económico y que la inflación y la crisis económicas eran algo del pasado. Bueno, como muestra la historia, nada está más lejos de la verdad. El hecho es que los banqueros internacionales ahora tienen una máquina ajustada para expandir sus ambiciones personales. ¡Vive! 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 Por ejemplo, de 1914 a 1919, el FED incrementó el suministro de dinero a casi un 100%, traducido en grandes préstamos a los bancos pequeños. Entonces, en 1920, el FED retiró porcentajes masivos del suministro de dinero, así forzando a los bancos menores a cancelar su enorme cantidad de préstamos, y como en 1907, hubo corridas bancarias, quiebras y el subsiguiente colapso. Más de 5.400 bancos competitivos fuera del FED colapsaron, aún más consolidando el monopolio de un grupo pequeño de banqueros internacionales. Al tanto de este crimen, el congresista Lindbergh se puso de pie y dijo en 1921: bajo el Acta de Reserva Federal, los pánicos son creados científicamente. El pánico actual es el primero creado científicamente y funcionó como calculamos una ecuación matemática. Sin embargo, el pánico de 1920 fue solo un precalentamiento. Del 21 al 29, el FED otra vez incrementó el suministro de dinero, otra vez resultando en grandes préstamos al público y los bancos. Había otro nuevo tipo de préstamo llamado préstamo margen en el mercado bursátil. Muy simple. Un préstamo margen le permitía al inversor pagar solo el 10% del precio de un título, con el otro 90% siendo prestado a través del corredor de bolsa. En otras palabras, una persona podía tener $1,000 en títulos solo pagando 100. Este método era muy popular en los años 20, cuando todo el mundo parecía estar haciendo dinero en la bolsa. Sin embargo, este préstamo tenía una trampa. Podía ser pedido en cualquier momento y debía ser pagado en 24 horas. Esto se llama un pedido marginal, y el resultado de un pedido marginal es la venta del stock comprado con el préstamo. Entonces, unos meses antes de octubre del 29, J.D. Rockefeller, Bernard Barak y otros conocedores silenciosamente se retiraron de la bolsa, y el 24 de octubre de 1919, los financieros de Nueva York, quienes entregaron los préstamos marginales, empezaron a pedir los
en masa. Esto provocó instantáneamente una venta masiva en el mercado, puesto que todos debían cubrir sus préstamos marginales. Esto disparó corridas masivas de bancos por la misma razón, a su vez colapsando 16.000 bancos, habilitando a los banqueros internacionales conspiradores a no solo comprar bancos rivales a descuento, sino también a comprar corporaciones completas por centavos de dólar. Fue el robo más grande de la historia americana. Pero eso no se detuvo ahí. En lugar de expandir el suministro de dinero para recuperar este colapso económico, el Fed realmente lo redujo, alimentando una de las más grandes depresiones de la historia. Nuevamente enfadado, el congresista Louis McFadden, un viejo oponente del cartel bancario, comenzó a traer procedimientos de destitución contra el Federal Reserve Board, diciendo que la caída y la depresión fue una ocurrencia cuidadosamente planeada. Los banqueros internacionales buscaron traer una condición de desesperación para así ellos surgir como los dueños de todos nosotros. No es sorprendente que luego de dos intentos de asesinato, McFadden fuera envenenado en un banquete antes de que pudiera comenzar con los procedimientos de destitución. Y ahora, habiendo reducido la sociedad a la miseria, los banqueros de la Reserva Federal decidieron que el patrón oro debía ser eliminado. Para hacer esto necesitaron obtener el oro remanente en el sistema. Así que bajo la pretensión de ayudar a terminar con la depresión, se produjo la recuperación de oro en el 33. Bajo amenaza de prisión por 10 años, todos en América fueron exhortados a entregar todo el oro al tesoro esencial robando al público. A finales del 33, el patrón oro fue abolido. And at the end of 1933, the gold standard was abolished. Si miras un billete de dólar antes del 1933, dice que es convertible en oro. Si miras un billete de dólar actual, dice que es moneda de curso legal, lo que significa que es apoyado por absolutamente nada. Es papel sin valor. Lo único que le da valor a nuestro dinero es cuanto hay en circulación. Por consiguiente, el poder para regular el suministro de dinero es también el poder de regular su valor, que también es el poder para poner economías y sociedades enteras de rodillas. Esta crisis que estamos viviendo actualmente es una crisis que no es una crisis como la recesión del 93 o la recesión del 84 o la recesión del 62. Esta crisis que estamos viviendo es una crisis que es sistémica. ¿Qué quiere decir una crisis sistémica? Una crisis sistémica es aquella que se produce cuando el modelo económico, social, incluso político, que se ha estado viviendo hasta ese momento colapsa. Y como colapsa, hay que poner en marcha uno nuevo. Y como los humanos somos unos bichos muy raros, eso solamente lo sabemos hacer con una crisis. Crisis que normalmente son muy dolorosas y muy terribles. Por ejemplo, esta crisis, que empieza en el 2010, es semejante a la del 29, semejante a la de 1873, semejante a la del 1599, etcétera, etcétera. Son crisis muy profundas que se producen, que producen un cambio de modelo. Bien, para recordar simplemente una lista de dónde estamos ahora. Estamos en una situación, estamos finalizando una situación en la que hemos crecido, y no es una crítica, por favor, ha sido así y punto. Hemos crecido en base a crédito y cuando la capacidad de endeudamiento se ha agotado ha venido el hundimiento del consumo, de la producción, etcétera, etcétera. Por otra parte, y esto por otros motivos, pero los ecologistas lo estaban denunciando desde hace mucho tiempo, se han estado desperdiciando recursos y como consecuencia de esto y en parte debido a esto se ha entrado en un exceso de capacidad productiva tremenda, que la única forma de colocarla era a través de este hiperendeudamiento vía consumo. Por otra parte, se ha entrado en una dinámica de competencia exacerbada, lo cual era lógico porque estábamos compitiendo por mercados realmente limitados. Y por otra parte, y esto hay un estudio muy famoso de la OCDE de mediados de los 80 que lo expresa de una forma muy clara, estamos ante un excedente de población activa, creciente. Es decir, cada vez hace falta menos gente para producir lo que haga falta. Y esto es una realidad. Y si no les gusta cómo suena esto, en un excedente de personas, pensemos en un excedente de horas de trabajo. Y por otra parte, tenemos un sistema financiero que está absolutamente desbaratado, lo cual es lógico teniendo en cuenta cómo ha operado, y tampoco es una crítica, porque ha operado como le tocaba operar, ya que no podía operar de otra manera. Bien, claro, todo esto ustedes entenderán. Solamente el problema del desempleo, que este es un problema a nivel global, tengámoslo siempre en cuenta, requeriría de grandes reformas sociales como económicas. El problema es que estas reformas requerirían de cambios a sociedades más igualitarias, como humanas. Y por supuesto, los grandes dueños del mundo esto lo saben.
hacer estas reformas requería hacer un reparto de la riqueza en el mundo y la puesta en marcha de sistemas sociales económicos fuera del control del capitalismo, que pondrían, por supuesto, sus estatus sociales en peligro. Así pues, se estaría utilizando hoy en día lo que llamamos la violencia sistemática. En vez de aplicar estas economías humanas, usan este término, en los cuales entrarían lo que son llamados los recortes sociales. Al no poder mantenerse el sistema, digamos, el sistema de salud pública, por falta de personas que coticen, lo que estaría haciendo es hacer recortes públicos, ¿no? Recortes en lo que sea el sistema de salud pública y en derechos. Y el sistema que se utiliza es el sistema de paso a paso. Primero se pretende privatizar la gestión y luego se termina privatizando todo. Y el objetivo de todo esto es reducir la cantidad de personas en el lado, en la zona norte del planeta. En el sur ya hace tiempo que se aplican estas medidas de exterminio, pues son medidas de exterminio. Vivimos en un planeta finito con recursos finitos y nuestro sistema antieconómico es sociópata. Esto parece que no le preocupe. Pero realmente es este el problema. El hecho de tener una anteeconomía, un sistema elitista de gobierno, un sistema en el cual mantiene el control de los recursos y la escasez de estos, ¿son realmente los principales problemas en que deberíamos preocuparnos? ¿Son estos realmente los principales problemas? Pues no, lo que nos debería preocupar realmente, y es que el principal problema es que las personas no hacen nada, y los que hacen son verdaderamente una minoría. Están los que han sido manipulados por el sistema, gracias a la televisión, radio, periódicos y medios de comunicación. Están los que creen que Dios los va a salvar, o los otros que y otros que creen que el problema es valerla solo. Luego están los que siguen pensando en sus ideales políticos como si no supieran que socialismo, comunismo, republicanos, demócratas, izquierdas, derechas, etc., todo está basado en el monetarismo. Por lo tanto, todos son corruptos. Y luego están los que son mayoría en nuestra sociedad, los cuales tienen el síntoma llamado por ellos el estado de bienestar, ¿no? Que realmente sufren los efectos de una hipnosis y dicen cosas tan absurdas como esto: algo tiene que pasar en el mundo para que todo cambie. O cosas como: yo tengo que dar de comer a mis hijos, no tengo tiempo para esas tonterías. O cosas como: tú quién eres si no pagas impuestos y nunca has trabajado en la puñetera vida. O cosas como: la gente del sur del planeta tiene que morir porque es imposible que todos puedan vivir como lo hacemos nosotros. Realmente absurdo. O cosas como: eso es imposible, es una utopía. Y cosas como: ese le dan de comer en el ayuntamiento y va al bar a hacerse un café o un cubata. La verdad es que todos estos son puro ganado y una granja humana. Algunos de ellos creen que el hecho de ir a votar cada 4 años es un deber, pero ¿son responsables? No. Algunos creen que esto es como un Madrid-Barça. Si un gobierno decide apoyar una guerra, o como lo llamamos hoy en día, una misión humanitaria, y en esta hay muertos civiles y luego una expropiación de recursos, no se sienten culpables al haber elegido a estos asesinos de corbata. La verdad es que los que deberíamos cambiar las cosas, que somos todos, estamos enfrentados los unos con los otros. Sobre todo, por bien que no tiene ese dinero, que la verdad sirve para comprar cosas, para gustar a personas que realmente no nos caen bien. La verdad es que vivimos en una sociedad psicópata, a la que no le importa el futuro de sus hijos. Digas lo que digas, es así. Democracia consiste en salir a la calle y luchar por tus derechos y ser partícipe de elegir todo aquello que te importa y que puede afectarte y afectar al resto de tu comunidad. Democracia es compartir pensamientos y palabras, es trabajar en equipo y cooperar con el resto de tu sociedad para levantar los cimientos a un cambio mejor para todos, no solo para los del lado norte del planeta, sino para los del lado sur también. Pues al fin y al cabo, todos somos uno, y todos compartimos una conciencia en común, con el resto de la humanidad, como un destino. Si piensas que eres diferente y vives separado de cualquier persona situada en otro continente, es que realmente en la vida no has aprendido nada. Y solo tal vez no merezcamos realmente desaparecer como especie. La decisión es tuya. De ti depende. You've heard all this, you as a human being. Why don't you change? What prevents you? If each one of us
ask that question, not verbally or merely intellectually as an entertainment, but ask that question most seriously and deeply. What's your answer? What's your answer to this problem that human beings have lived this way for millennia upon millennia? Why haven't they changed? Why haven't you, who are listening now, why haven't you changed? You know, if you don't change, what the consequences are, you'll be nationalistic, you'll be tribal, insular, isolated, and therefore having no relationship globally, fighting, building up more and more armaments, destroy each other. Now, why don't you, if you're at all serious in this matter, why don't you ask yourself that question? Why am I, a human being, who have been through all this, why haven't I changed? What would be your answer? Either you are not serious, you want to live a very, very superficial life, and that superficiality temporarily satisfies you, or you really don't care, as long as you have immediate pleasures, immediate satisfactions, you really don't care. You don't care for your children if they are murdered, if you really have no deep love, affection for them. If you had, you would prevent all wars. So, apparently, none of these things mean anything to you. All probably, you are so deeply conditioned psychologically. Of course, we are biologically conditioned, that's a different matter altogether. But psychologically conditioned, and one is not aware of it. And you can, unless that, in that there is freedom from that conditioning, you will go on this way. After all, life is one global unitary movement. So, in the same way, our consciousness is common to all mankind. Now, if I radically change, surely it affects the rest of the consciousness of man. Now, why don't you change? I frankly think that crisis initiation is really tough. And it's very hard for me to see how the United States president can get us to war with Iran. Which leads me to conclude that if, in fact, compromise is not coming, that the traditional way of America gets to war is what would be best for U.S. interests. Some people might think that Mr. Roosevelt wanted to get us into World War II, as David mentioned. You may recall we had to wait for Pearl Harbor. Some people might think Mr. Wilson wanted to get us into World War I. You may recall he had to wait for the Lusitania episode. Some people might think that Mr. Johnson wanted to send troops to Vietnam. You may recall he had to wait for the Gulf of Tonkin episode. We didn't go to war with Spain until the USS, until the Maine exploded. And may I point out that Mr. Lincoln did not feel he could call out the Federal Army until Fort Sumter was attacked, which is why he ordered the commander at Fort Sumter to do exactly that thing which the South Carolinians had said would cause an attack. So if, in fact, the Iranians aren't going to compromise, it would be best if somebody else started the war. One can combine other means of pressure with sanctions. I mentioned that explosion on August 17th. We could step up the pressure. I mean, look, people, Iranian submarines periodically go down. Someday one of them might not come up. Who would know why? We can do a variety of things if we wish to increase the pressure. I'm not advocating that.
But I'm just suggesting that this is not a either or proposition of, you know, it's just sanctions has to succeed or other things. We are in the game of using covert means against the Iranians. We could get nastier at that.